Son varias cosas, no solamente una, lo que hemos preparado. Sí que es verdad que conocemos muy poco del país, conocemos muy poco de Arabia y hemos intentado adaptar un poco a lo que creemos que nos vamos a encontrar, ¿no? Va a ser un Dakar más a la antigua, un Dakar más abierto, un Dakar donde tendremos que tener un coche muy robusto, etapas muy largas, un contexto invierno, por tanto frío por la mañana, a las 5 y cuarto de la noche, la tarde se hace de noche. Por tanto, hemos intentado adaptar a lo que creemos. Lo que pasa siempre es difícil, adaptar el coche, el entreno, a un tipo de carrera que desconocemos, ¿no? Pero bueno, es lo que hemos intentado hacer lo máximo y lo mejor que hemos sabido. Bueno, yo creo que el nuevo Dakar se va a parecer mucho más al antiguo, en África en este caso. Creo que va a ser etapas muy largas, etapas en línea. Creo que va a ser un Dakar más natural, menos artificial de lo que era antes en Sudamérica y más parecido, sin gente en las especiales. Estamos en un contexto desierto muy solitario. Por tanto, me voy a acordar de mis inicios, en este caso, por África. Sí, bueno, hay etapas de más de 500 kilómetros y esto quiere decir que cambia la historia. Hace años que no hacemos etapas de más de 500 kilómetros. Esto es más de 6-7 horas dentro del coche. Con un coche muy cargado de gasolina, con mucho peso, y esto hace cambiar técnicamente la conducción y sobre todo las horas que estás sentado, ¿no? Por tanto, a nivel físico va a marcar, pero en general toda la carrera va a ser una carrera muy larga, con etapas no solamente en especial, sino en enlace, donde vamos a salir muy temprano y vamos a llegar muy tarde, ¿no? Y esto hace que tengamos menos horas de descanso, menos horas para los mecánicos trabajar, por tanto será una carrera dura para todos. Bueno, la oportunidad de correr con Vauquois surgió en junio o julio, que me llamaron a ver si estaba libre. Yo tenía la idea de seguir con Mini y de correr otro año, unos años más con el 4x4 de Mini, pero al final me di cuenta de que Mini realmente estaba más motivado en intentar que ganasen los buggies y no tenían mucha motivación de hacer nada, ni test ni evolución del coche 4x4. Fui a ver a la gente de Vauquois, que el equipo está en Holanda, y me pareció una muy buena idea, un muy buen proyecto, un proyecto interesante, motivante para mí, y así lo hicimos, o sea, tan fácil o tan difícil como esto. Bueno, el coche, tenemos un coche muy bueno, una base muy buena. Y lo único que nos falta, que esto el tiempo no lo puedes comprar, es tiempo de trabajo. Hemos hecho el máximo que hemos podido y hemos sabido, pero evidentemente enfrente tenemos tanto a Mini, con los buis, con los 4x4 o Toyota, que llevan muchos años progresando, tienen unos coches muy avanzados y unos coches que funcionan muy bien, y nosotros hemos empezado a trabajar en septiembre. Por tanto, tenemos que tener claro que esto es un proyecto que, si en un futuro la marca quiere invertir más y quiere realmente salir a ganar, tenemos una base buena, ¿no? Este año, evidentemente, hemos empezado un poco tarde en la historia, pero tenemos una muy buena base para hacer un buen Dakar, y no estamos al nivel de los Toyotas o de los Minis, pero creo que haremos una buena carrera. Bueno, yo creo que tenemos unas posibilidades reales de primero, seguro estar entre los 10 primeros, y si hacemos cada día bien las cosas y no nos paramos, estaremos dentro de los 5 primeros. Lo que pasa que nuestro objetivo básico es hacer bien las cosas cada día. Ahora no nos marcamos ni yo ni el equipo, nos marcamos un resultado concreto.
evidentemente que yo llevo 24 Dakares, he hecho 5 podios, he ganado 2 en moto y en coche, por tanto mis ganas y mi motivación siempre es cuando hago una carrera es salir a ganar, ¿no? Pero hay veces que uno tiene que ser realista y no engañarse primero a uno mismo ni engañar a nadie y como os decía, o como voy diciendo, empezamos a trabajar en septiembre, ¿no? Por tanto, vamos un poco justos de tiempo y lo que tenemos que hacer es cada día no hacer errores, sobre todo, no romper el coche. Tenemos un coche que es duro, que es fuerte, que es resistente y si cada día vamos haciendo las etapas bien, al final pasaremos cuentas y ya veréis, estaremos bien. No, yo creo que es muy positivo que esté y realmente un piloto de Fórmula 1, un campeón del mundo, a correr el Dakar, tenemos que pensar que lo más alejado de la Fórmula 1 es el Dakar, ¿no? Por tanto, tío, que Fernando haya tenido las narices y las ganas de hacer una aventura de estas me parece genial y sobre el hecho de que se olviden de los demás, esto dependerá de la profesionalidad de la prensa, ¿no? Llevo diciendo ya varios días que creo que al final la prensa, la gente que comunica, la gente que os tiene que enseñar a vosotros lo que está pasando en el Dakar es suficientemente profesional, tendrá que ver y mirar los resultados y luego evidentemente valorar lo que está haciendo Fernando porque no será fácil, pero yo creo que Fernando es positivo que esté y él no nos saca nada a nadie, es en este caso los profesionales que comunican los que tienen que enseñar la realidad de lo que pasa, pero yo creo que es bueno que esté y creo que lo va a pasar muy bien. Bueno, pues yo creo que sí, Fernando tiene un coche bueno, tiene como el que ganó el año pasado y yo lo puedo ganar pues en 24 años de experiencia, ¿no? Que llevo muchos años, un día hablando con él, pues por mensaje me comentó qué podía hacer, en qué podía ayudarle y en este caso yo le dije que yo llevo 24 Dakares y yo no aprendo cosas, ¿no? Por tanto, el Dakar requiere tiempo, yo en experiencia, en lectura de terreno, en lectura de dunas. Evidentemente llevo muchos años, a diferencia de él, que es el primer año.